del recorrido del sancocho, la historiadora doña Blanca Pineda nos está contando una historiadora de acá de la localidad de Ciudad Bolívar que ha recogido la memoria de las propias fuentes de los ancianos, de los mayores que habitaron acá este territorio. Nos está contando cómo es que se empieza a construir, digamos, la Ciudad Bolívar y a reconstruir esa memoria. Entonces estamos en la primera parada, que es la parada de la Casona. Nos está contando qué circula en la memoria popular, que aquí habitó el libertador Ciudad Simón Bolívar y que por eso la Casona de Bolívar, pero nos cuenta que no, tiene registros que no, nos cuenta realmente cómo de quiénes eran estas tierras antes e incluso se alcanzó a ir hasta el territorio muisca. Blanca, ¿cómo los Guzmán llegan a comprarle a los Cobos o cómo es los eso? Cobos, de... Los Cobos le venden un tercio de esa parte de la montaña. Yo que me acuerdo de chiquita, eran puras tapias pisadas y las separaciones eran en piedra, de las asietas, de las fincas. Sí, existía Casa Larga, donde dicen Madelena hoy, Casa Larga. Y así, el resto eran tapias que iban. Como las pirquitas. Sí. Y habían muchos mitos. Aquí tengo un personaje, Don Guzmán. Este señor fue el que sacó más mitos y leyendas. Y fue una historia viviente. Él era tullido porque resulta que él se orinaba en la cama. Y entonces la mamá lo sacó, lo tiró en la laguna allá arriba. Y él quedó tullido. Pero eso para los habitantes, los vecinos y todo. Nos deleitamos toda la vida con los mitos y las leyendas de él, porque tenía una burra que fumaba, una chiva que... No, la chiva era la que fumaba y la burra iba a las chicherías a poner las patas ahí para que también le dieran cerveza. Son historias hermosas. Yo, mucho antes que eso, tenemos una prueba fehaciente de lo que es el territorio. Esta escritura del año de 1890. Entonces nuestra historia empieza a partir del año 1890, donde la familia Cobos, del clan Cobos, porque son Cobos, venían del resguardo de Bosa y fueron los dueños de todo el territorio. Y el territorio, aquí está consignado lo que fue el Chipo, cuando don José Lin Sanabria fue peón de la hacienda y vino a vivir con doña Pachita. Doña Pachita era su mujer y aún don Pablito Rojas existe, que fue uno de sus hijos, y ellos vivieron por muchos años. Mi papá alcanzó también a trabajar aquí en la hacienda, y para aquel entonces había mucha cebada y Bavaria compraba de todos estos campos de la hacienda, compraban la cebada para hacer la cerveza. Y más allá, pasando el río, existía la Olco. La Olco fue como una curtiembres, pero fue muy significativa porque allí encontraron un cementerio de indios, o sea, una osamenta muy grande que también atemorizó a la población. Desde la época de la colonización, creo que la historia de los pueblos indígenas y de muchos pueblos en muchos territorios está muy mal contada. Igual los vestigios que hay en este lugar del solo hecho de uno estar en el sitio, ve que es un sitio muy especial, pero lo que corta esos sitios son precisamente esas construcciones que en esa época los colonos fueron construyendo, teniendo en cuenta en su comunidad muchas implicaciones. No sé si qué clase de pueblos existía aquí, qué clase de ceremonias se hacían en este sitio, en la cual pues uno siente como en el corazón todavía esa energía que está allí pisoteada, ahí cortada, y a uno le da como tristeza cuando uno ya ve toda la historia muy mal informada. Nos encontramos en este momento en la casona que dicen ser del libertador, pero realmente es la casa patrimonio de la localidad, de la hacienda Casa Blanca, que fue construida en el año 1929, y sus primeros territorio que era dueño de la familia Cobos, del clan Cobos, que después pasó a manos de la familia Gaviria. Y por muchos años esta casa fue encargada a Noemí Cholo, y sus vivientes permanentes fue don José Lin, su esposa Pachita,
y aquí vivió casi toda la vida don Pablito Rojas, y de aquí se cuentan muchas historias y aún se recrean la parte del mítica de los duendes, porque sí asusta. Estos fueron los primeros bazares de la antigüedad. Y si ven el fondo, lo que era la localidad. Sí. Esta es la número 2. Acá no me equivoco. Ah, no. Tienen dos, foto, así no me desacreditan. La foto sí. Entonces, esto es parte del patrimonio cultural local. El primer bazar de la localidad y donde estaba. Esta camioneta era de Bavaria y traía promoción de cerveza y se llamaba La Rebajona, 2x1. Deja que el destino llene tu vida, deja que las huellas digan la verdad. Todo esto que ustedes ven se llama San Martín de Quiva. Quiva tiene una vereda alta donde estamos y la parte de la vereda baja de Quiva. Desde hace más de 100 años los pobladores se han dedicado a la agricultura. Los productos que preferiblemente sacan aquí es la papa, el maíz, la alverja, que se adaptan a los suelos de este territorio. Thank you.
bastante amplio. La verdad que no esperaba que Ciudad Bolívar se extienda tanto, pero a la vez es como mientras más va subiendo, más cosas por contar hay, ¿no? Entonces nunca hay un lugar que se vaya solamente de paso, sino llegas a un lugar y siempre tiene ahí su historia, sus cosas pequeñas que las hacen grande como Ciudad Bolívar. Bueno, pues primero la oportunidad que tengo de venir a Ciudad Bolívar, porque la verdad muchas veces como que uno no conoce su propio país, su propia ciudad, entonces me parece que es una muy buena oportunidad para venir a conocer, a ver otro tipo de vida de la que uno todavía como que no tiene una conciencia sobre eso. Entonces el recorrido me ha gustado mucho porque hemos pasado por gran parte de Ciudad Bolívar y lo más bonito es como, bueno, el acompañamiento, porque no solamente tenemos la historia de lo que es esta parte, sino también alguien que nos está contando sobre la labor que hacen, digamos, en los lugares que son comunitarios para la ciudad, para las madres, los chicos. Entonces me parece muy bonito que se pueda combinar como, aparte de que es el Festival de Cine Alternativo, que se combine con la iniciativa de mucha gente que pretende como pues ayudar a la comunidad. La historia del canal de agua. Era, parece, un canal de agua que transportaba desde una loma hasta la otra. Vamos a ir al Puente del Indio. Ese lugar es uno de los lugares históricos de Ciudad Bolívar que tienen historias más bonitas de cómo ha iniciado Ciudad Bolívar o de lo que eran nuestros ancestros. Claro. Como que ahí te ves. La canción que se llama Mayana. Esta era el Puente de Vino. Como ustedes se darán cuenta, la mitad de la estructura fue sellada, tapada. Y acá habían era unos arenizales rojos, porque por acá pasa un gran río. Veníamos con papá, mamá, hermanos, traíamos la comida en las ollas y esos eran los paseos más bonitos. No, pues para nosotros, siempre por primera vez, pues muy bonito. Es muy bonito por acá y... Es algo muy importante este encuentro. Entonces, pues así uno pues aprende muchas cosas. ¿Qué tal está el sancocho? Estuvo muy, muy especial, muy nutritivo, aunque me quedé sin más sancocho. Sí, está comiendo. ¿En qué se parece este sancocho al sancocho de Visual? En realidad no lo sé todavía, como en realidad no he empezado, pues no sé. Espero que esté igual de rico el festival como la comida que estoy comiendo. ¿Se siente? ¿Qué tal estuvo el sancocho? Excelente. Venimos a repetir. Ya lo empecé.
como yo con los apuntes. Llévatelo a la montaña, llévatelo a la montaña.